Hoy se estrena Los Ladrones, la verdadera historia del robo del siglo. Hoy se estrena en Netflix y por primera vez hablan los ladrones que hicieron ese famoso robo en 2006, donde se llevaron millones de dólares. Y veamos un poquito del tráiler de este documental. ¿Por qué robé el Banco Río de Acasus? Yo no estoy en contra del capitalismo, Lo único es que quería un cachito de su negocio. Dura 109 minutos. Comenzó. Es un largo documental. Y tiene la particularidad que hablan por primera vez, por ejemplo, el líder de la banda, Fernando Araujo, que recién lo veíamos. Este es Vitete Sellanes, Luis Vitete Sellanes, el hombre del traje gris. Directamente a las bóvedas del banco. Mirá esa maqueta, ese túnel. Este es Fernando Araujo, el líder de la banda, que habla por primera vez. El túnel. Archivo. Y dice, de acá para acá está bien y de acá para acá. Y los ladrones actúan en este documental, recrean escenas del robo. Hermoso. Entran a el banco, que calculo que es una réplica del banco, pero han estado grabando también en inmediaciones del banco. Nadie nunca había hecho algo así. Como si fuera una película. Un bigote postizo, un kipá, unos anteojos. ¿Ves? Vitete se pone el bigote, se pone el traje gris. Una de las cosas fundamentales que tienen siempre los ladrones, y por eso caen presos, es el ego. Este es el negociador. Un efectivo policial que ingresó me dijo, se evaporaron. El robo más espectacular de la historia criminal argentina. Algunos lo denominaron el robo del siglo. 23 rehenes, millones de dólares robados y una banda. Y su historia contada en este documental por primera vez. Recordemos que estaba la película ficcional donde estaba Peretti y Francella, pero en este caso hablan los protagonistas en un documental que está dirigido por Matías Gailburt, que después de mucho tiempo de rodaje, de historia, es más, te voy a contar que fueron 8 semanas de rodaje, 3 años de trabajo, 24 horas de grabación de entrevistas con los ladrones, más de 50 personas involucradas en el proyecto entre entrevistados, equipo de técnico de rodaje, postproducción, proveedores, increíble. Todo. Un laburo de mucho tiempo. Y estamos con Matías Gailburt en línea para charlar de este documental. ¿Cómo estás, Matías? Hola, ¿cómo andás, Julio? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Siempre contento con el estreno. Me imagino. Siempre me pasaba cuando hicimos los documentales, que cuando uno llega a esta instancia al estreno, es como que ya lo vio 200 veces esta canción y la gente por primera vez lo va a ver. Entonces es como que reencontrarse con el inicio del documental, con esa sensación de ver una idea por primera vez y plasmada, ¿no? Sí, aparte después de 3 años. Por eso. En medio nos agarró la pandemia, que para nosotros fue, para el mundo fue una catástrofe, pero para nosotros fue algo, un tiempo de mucha exploración, ¿viste? Estar claro. Muy encerrado en mi casa pensando y pensando cómo iba a contar esta historia que tenía como muchos desafíos. Pero muy lindo, hoy me levanté a la mañana en realidad. Y lo puse para ver si ya estaba con mi mujer y la verdad que fue un lindo encuentro. Además lo puse en inglés, porque por primera vez un documental lo doblan con actores. Entonces Mirá. Fue espectacular escuchar a los personajes que parecen de Scorsese hablando en inglés con actores. Póngalo que es muy divertido. Es qué bueno. La pregunta primera que tengo para hacerte, Matías, es ¿cómo lograste esto? ¿Cómo los convenciste? Y fue un trabajo muy largo. En realidad, nosotros teníamos, cuando se estrenó la película, teníamos mucha relación con los productores de la película, con la gente de Marvista y con Alex, con Cito, de AZ. Y les propusimos, Julián, mi socio, fue y les propuso, mirá, hace muchos años que nos daba vuelta esta historia en la cabeza, pero nos interesaba mucho, obviamente, tener el insight a ellos. Y como ellos habían tenido mucho vínculo, les propusimos de hacerlo juntos y ahí se abrió la posibilidad de conocerlos a ellos. Y bueno, eso fue un proceso largo porque, bueno, conocerlos, ir profundizando, ir tratando de contarles. Obviamente el robo había sido algo de una gran espectacularidad, entonces de alguna forma un poco el desafío era intentar en el documental, en la película, tratar de reflejar eso. Y sobre todo centrarnos, a mí me interesó mucho, el robo ya se había contado, los libros, se había hecho la película. Me interesaba mucho
un poco quiénes habían sido estos tipos que habían construido un mito, porque robos hay muchos, claro, de alguna forma, y de cantidad de guita parecidas y eso, pero me parecía muy interesante cómo ellos habían instalado la idea del mito a partir del cartel y ciertas cosas. Y ahí fuimos en busca de los personajes, por eso los ladrones, porque la historia está centrada en ellos. Si bien se cuenta, obviamente, el robo, creo que hay mucho de la posibilidad de profundizar en quiénes eran ellos. Y eso fue un laburo largo, ¿viste? De muchas entrevistas, viajar a Uruguay a verlo a Mario, ir contándoles un poco las cosas que íbamos pensando y le íbamos desarrollando, conocerlo a Fernando, que fue también impresionante. Bueno, lo más difícil por ahí era, conociendo el caso, era lograr que Fernando Araujo, que era el líder de la banda, el ideólogo del golpe, y sobre todo con lo rico que era su personaje, alguien que estaba en el mundo del cannabis en el 2006, un artista, alguien de otra clase, que no era un ladrón tradicional, que se le mete en la cabeza a robar, y cómo después de dos años encuentra ese plan perfecto para poder hacerlo, que finalmente no fue porque cayeron, pero lograr convencer y contar su historia, que él es muy protagonista en el documental, ¿no? Totalmente. Sí, creo que el desafío con Fernando, pero con todos en general, era tratar de convencerlos de que la película iba a construir, era como una cebolla con muchas capas. En una de ellas estaba el robo, pero había muchísimas otras capas que a mí me interesaban de la profundidad de lo que yo veía de este robo. Y fue un viaje maravilloso, porque recuerdo una anécdota que es increíble, que es una de las primeras veces que lo voy a ver a Fernando a su casa, ¿no? A preguntarle, a profundizar en cosas que no eran solamente del robo, sino un poco de quién era él y su mundo. Y me acuerdo que pongo el iPhone, ¿viste? Ahí a grabar para que él me hable, y de pronto él me hace una pregunta, y bueno, cómo yo imaginaba la película, y la verdad que yo ya la tenía muy elaborada en la cabeza. Entonces le empiezo a contar la película casi plano a plano. Y entonces una hora y media después de eso, me doy cuenta que él me grabó durante una hora y media todo lo que yo le conté, y yo no me fui con una respuesta de él. O sea, me invirtió los roles. O sea, para que te des cuenta cómo es, claro, Fernando, en ese sentido. Claro. Y eso un poco marca quiénes son, ¿no? A ver, vos tenés una idea. Que una cosa es decir, bueno, voy a hacer un documental donde parás a los entrevistados, los entrevistás y con eso conformás la historia. La rareza de este documental es que no solamente los entrevistás, sino le decís, che, recreamos algunas escenas. Y lograr eso, sí, me parece que también con gente que no es de ese palo, es un logro también, valga la redundancia, ¿no? Sí, totalmente. Además que las escenas tienen un grado de delirio importante y cada uno hay un gran momento. O sea, la transformación de Mario Vitez Sellanes en el hombre del traje gris, la epifanía donde aparece la idea de Fernando, el momento, digamos, que el ingeniero, que Sebastián, se pone a construir el Canyon Power, que lo hicimos de verdad, además, con Sebastián, el productor, queríamos que se haga de verdad, y estuvo dos meses construyendo el aparato. Para el que no sabe, el Canyon Power es el elemento que ellos hicieron para perforar las casas, tenía que ser, claro, muy rápido, en muy poco tiempo y muy silencioso, para que la gente arriba no escuchara que estaban haciendo en realidad, que no era una toma de RN, sino que era un robo. Y lo construyó, y se tomó un trabajo, estaba entusiasmadísimo de volver a replicar lo que ya había hecho muchos años antes. Y llevarlos a esas escenas fue ir contándole de a poquito. Me acuerdo que a Mario se lo contamos en un jacuzzi, ¿viste? Le empecé a contar, mirá, me parece la transformación, cómo el tipo se va. Y entonces, claro, eso me podía decir, chá, dejate de joder, yo te cuento mi historia y después te pone archivo y sacá. Y no, se súper entusiasmaron. Beto de la Torre en el banco, que era el lugar donde él ocupaba el rol más importante. La verdad que estuvieron sumamente predispuestos, trabajaron muchísimo en el proyecto, le metieron mucha garra. Fue un viaje muy, muy interesante desde todo punto de vista. Desde el punto de vista humano, de comprender quiénes eran estos personajes en un grupo tan heterogéneo, como vos decías al principio, de diferentes clases sociales, sí, de diferentes ámbitos, y hacerlos actuar, obviamente, ¿no? Matías, sin spoilear mucho, hay un momento que están en el túnel, en el famoso túnel que lo lleva a, digamos, al río. Graban ahí, se meten ahí. El tema es, ¿es el original? ¿Volvieron a los lugares originales? Sí, nos metimos en el túnel. Sí, uno de los desafíos del documental era eso, entrar ahí en las entrañas de la tierra. No solamente para el documental, sino como experiencia nuestra también. De entrar ahí, lo que era ese lugar que es descomunal, es un aro que te
cuando entramos no lo podíamos creer. Y después tratar de darle a eso un poco la mirada de cada uno. Fernando cuando entra ve una cosa, sin spoilear mucho, que es lo que, cómo ve ese túnel a través de sus ojos, y cómo lo ve Mario después, porque después está cuando entra Mario que dice otra cosa, claro, que no tiene nada que ver. Son dos miradas totalmente distintas. Totalmente diferente, totalmente. ¿Qué te pasó cuando entraste al túnel y dijiste, entendiste lo que hicieron? Digo, ¿te sirvió para comprender que fue una locura, digo, y que esa locura llevada a cabo, digamos, que le hubiera salido? Porque fueron un montón de problemas que le fueron surgiendo, ¿no? En el momento de hacer la planificación. Sí, lo primero que decís, estos tipos están locos. Claro. O sea, básicamente, cuando empezás a entrar en ese túnel y ves el esfuerzo y las condiciones climáticas y un montón de adversidades de estar en ese lugar, es un lugar medio siniestro, digo, estás abajo de la tierra, totalmente aislado, sin comunicación por teléfono, ni internet, ni nada. O sea que si ahí subía el agua, se lo llevaban, y durante mucho tiempo estuvieron bajando. O sea que tomás dimensión del nivel de planificación y de perfección que tuvieron que tener para que les salga de la forma que les salió, la verdad. Otra de las cosas que tiene el docu es la voz de las víctimas, que en toda esta historia mucho no se ha escuchado, y de cómo vivieron hasta desde la seguridad o quienes estuvieron como rehenes, ¿no? Era muy importante. Siempre, desde el punto, cuando arrancamos, o sea, nosotros no somos ladrones, somos meramente directores o productores, que queríamos contar una historia y nos parecía que era fundamental, imprescindible, tener en el momento, en el acto 2, digamos, cuando sucede el robo, que la gente tome la dimensión de lo difícil que es vivir una situación así, delicada, con miedos, con traumas que deja ese momento, y había que reflejarlo eso. Por eso también cuando se plantea lo de los maniquíes y todo eso, no era darle ficción a eso, era darle netamente realidad, que aparezcan los testimonios de ellos. Y la verdad que era muy impactante escucharlo a Leandro, o a la chica que había sido rehén, que era una persona que no era del banco, digamos, una clienta. Creo que es un momento donde uno también toma dimensión entre eso y el archivo de lo que está sucediendo, ¿no? Y que por suerte salió todo bien, pero podría haber salido mal. Si Sebastián Bolster no entra, no perfora en ese momento el lugar que era de salida, ellos hubiesen quedado atrapados ahí, y eso, la historia hubiese sido otra, hubiese sido una historia de crimen, más que de un delito de robo sin final, con final triste hubiese sido, ¿no? Ellos vieron los ladrones, estoy hablando, ¿vieron el final del documental? ¿Ya lo vieron? ¿Tuviste repercusiones de ellos? ¿Qué te dijeron? Sí. Nosotros, una cosa que hacemos siempre, en general, en todos los proyectos que hacemos, uno trata de mantener un poco la honestidad con lo que hace. Pone mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho corazón. Entonces, una de las cosas que hacemos es mostrarlo, cuando lo terminamos, mostrarlo a cada uno. Viajamos a Uruguay para verlo con Mario y lo vimos con cada uno de ellos, con Beto acá en Ánima, con Fernando en su casa, y con Sebastián también. A ellos les gustó mucho. Después cada uno tiene sus miradas, ellos entre ellos tienen sus diferencias. Entonces, bueno, ¿a quién se le ocurrió tal cosa? Dice que se le ocurrió, pero en realidad se le ocurrió al otro. Bueno, tienen sus... Claro, es así. Hay vedetismo también. Hay una batalla de egos. Claro. Sí, todos, cuando la obra es tan perfecta, en un punto todos son los creadores de la bestia, de alguna forma. Entonces, pero creo que a todos, la reacción de ellos, de todos, fue muy, muy buena, les gustó. Sí, claro que les gustó. Bueno, ya la pueden ver en Netflix, a Los Ladrones, la historia de la verdadera historia del robo del siglo. Así que bueno, lo mejor, Matías, estamos ahí expectantes a ver las repercusiones de lo que va a generar este documental. Dale, les agradezco mucho por la nota. Bueno, te mando un gran abrazo y éxito, que sin duda lo va a tener seguramente. Abrazo a ustedes, abrazo a ustedes en la mesa y a la gente. Chau, chau. Matías Heilburg, director de Los Ladrones, la verdadera historia del robo del siglo, que yo ya la vi. Es un caso que seguí mucho, bueno, en su momento lo había cubierto, y después, bueno, salió el libro que me gustó mucho y recomiendo, de Rodolfo Palacios, que habla de la historia y que hasta ese momento no se sabía, porque se pensaba que el líder y el ideólogo de este robo fue Mario Luis Vitete Sellanes, el hombre del traje gris, pero después se descubrió que no, que el verdadero artífice de todo en la idea fue, y de llevarlo a cabo, fue Fernando Araujo,
que era una figura muy enigmática, porque Vitete había hablado, se le conocía la cara, a Beto de la Torre también, que era otro integrante de la banda, se le conocía la cara, había hablado, y de él no se sabía nada, y el libro lo que trae a la luz es, bueno, su historia, que era alguien que en el 2006, o años antes, desde que ideó el robo, estaba como dedicado a la cultura del cannabis, que hoy, digo, bueno, es como un mundo que está, bueno, creciendo y más, pero él ya en esa época ya estaba en esa. Era profesor de karate, de una de las artes marciales, era artista plástico, venía de una familia acomodada, o sea, no era un ladrón común y corriente. Con necesidad. Claro, y un día se despertó y dijo, quiero hacer el robo perfecto, y estuvo mirando películas de robos, leyendo libros, buscándole la vuelta, hasta que encontró la idea, que dijo, esto no se hizo nunca, y es por acá. Y cuando descubre eso es de donde destraba todo para hacer. Tuvo 2 años preparándolo. Increíble. Y bueno, dicen que fue lo que inspiró a La Casa de Papel, obviamente. Y también lo que, de alguna manera, le preguntaba es que hubo toda una serie de víctimas, ¿no? Que fueron los rehenes de esa toma y los que eran los dueños de las cajas de seguridad, donde había millones de dólares. Se cree que hubo 19 millones de dólares, porque viste, nunca se sabe específicamente cuánta guita había guardada, y que había joyas también, y que de eso no se pudo recuperar casi nada. Se recuperó 1 millón de dólares de ese robo. Pero eso no se hace cargo el banco. Seguramente, pero bueno, ahí, bueno, no sé la línea, la letra chica de cada banco cómo es. No, si te pueden abrochar, te abrochan, seguro. Y también lo que pasó es que el plan perfecto se cae porque la mujer de Beto de la Torre es la que, de alguna manera, es la que manda al frente a la banda. Sí. Y después van cayendo de uno y van presos y pagan las condenas. Pero bueno, digo, esto no es spoiler porque es algo que se conoció en la película. Exacto. Creo que lo interesante de este documental es que los protagonistas hablan y lo cuentan en primera persona con detalles que no se conocían y con la recreación, como decíamos ahí, de el banco, de ir al túnel, de cómo se escapaban, de cómo ideaban. Y también otro personaje que no aparecía es el que le llaman el ingeniero, que es el que hace esta máquina para abrir las cajas y que lo hace en su taller y que inventa algo que no había, que existía para justamente ese robo. Así que hay un montón de particularidades que pueden ver en Los Ladrones, la verdadera historia del robo del siglo. Crossover.